Si bien por mi corto paso acá en el fútbol Chapín, tuve la oportunidad de jugar con algunos de ellos en Antigua, hoy están en Comunicaciones. El entrenador los conoce bien, conozco bastante el entrenador también, entonces nada, sé que son jugadores que por ahí, si le da la oportunidad, más que todo en la parte de arriba, te van a concretar y tratar nosotros de cometer lo menos errores posible para poder irnos con un resultado favorable para poder cerrar en nuestra casa. La verdad que el profe lo ha dicho, cada partido es una historia diferente. Si bien ambos equipos estamos comenzando la temporada liguera, por ahí ellos traen un poco más de partido, pero creo que nosotros hemos hecho una buena pretemporada, nos hemos preparado bien para afrontar este campeonato. Creo que son dos finales que tenemos que jugar. La primera la vamos a jugar el día de mañana. Si bien sabemos que ellos tienen jugadores desequilibrantes, nosotros de igual manera también tenemos nuestras armas. Creo que va a ser un lindo partido y seguramente el que menos errores cometa, seguramente va a sacar un resultado favorable.